Soy Ana Claudia y esta es la nueva edición resumen semanal del Noticierito. Estados Unidos es el país con el mayor número de casos confirmados de coronavirus. De acuerdo con un conteo de la Universidad Johns Hopkins, el número de personas infectadas en el país superó los 90.000, con lo que rebasa a China e Italia. En Florida se registraron 2.900 casos de la enfermedad, según la actualización del mediodía de parte del Departamento de Salud. Miami-Dade reportó la primera muerte, mientras el número total de víctimas en Florida llegó a 35. La Cámara Baja aprobó este viernes un plan de estímulo que contempla dar $1,200 a muchos estadounidenses. Aún así, este plan de estímulo económico, con un costo total cifrado de $2.2 billones, es el mayor de la historia del país. Más de 2.600 personas fueron detenidas en Guatemala este jueves por violar el toque de queda impuesto por el gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En tanto, Chile reportó el jueves que unos 80 funcionarios de salud están contagiados y Venezuela informó sobre su primer fallecido por la enfermedad. El Departamento de Justicia acusó el jueves al gobernante Nicolás Maduro y Diosdado Cabello de convertir a Venezuela en un narcoestado que auspicia el terrorismo, uniéndose a las FARC de Colombia para exportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Los cargos judiciales también incluyen a otros 13 altos funcionarios del régimen, que van acompañados por el anuncio de una recompensa de 15 millones por información que ayude a capturar a Maduro. El primer ministro británico Boris Johnson dio positivo al coronavirus. Johnson, cuya pareja está embarazada por primera vez, agregó que aunque se ha aislado, continuará liderando la respuesta del gobierno vía videoconferencia. Por si fuera poco, esta semana el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero al trono de su madre, Isabel II, dio positivo a la prueba del coronavirus. Visita nuevogerard.com y baja la aplicación. Ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram.